Despegamos de aquí de esta zona que es la parte de las Escaveras y volamos a arriba de lo que son los manglares, observando toda la flora, fauna. Llegamos a la zona del agua, del mar. Los tiburones siempre los habíamos observado en la parte de Punta Cancún hacia Punta Nizuc, mar abierto, y muy rara vez en la parte que es de las Perlas hacia Punta Cancún. Sin embargo, a raíz de unos vuelos de extensión que hice accidentalmente, descubrimos una serie de tiburones que están alrededor de entre 10 y 15 tiburones. Es difícil observarlos porque esa zona está llena de pasto, entonces es oscuro la parte de abajo del agua. Entonces hay que estar observándolos, y hay veces que uno pasa exactamente arriba de los tiburones y ya no los podemos contar exactamente cuántos son, ¿no? Sin embargo, hemos contado con exactitud 12, creyendo que hay más. Sí. Digo sí. Que más tarde se reparten. Igual ayer, en el reporte de ayer, en el primero estaban contratados. Y aquí, como tú estás entre 15 y 20. Entre 15 y 20. Entonces aquí apuntamos donde se ve los tiburones, la dirección e intensidad del viento, condiciones del mar y el horario, a qué hora se ve los avistamientos. Y en notas pues, aparecen todos los demás animales o actividades que no están contempladas sobre los tiburones, ¿no? Punta Cancún está aquí y esta zona siempre es de tiburones. Okay. Me faltó aquí subrayarlo, pero se entiende que Punta Cancún es permanente. Okay. La todo el año lo has visto. Este año, normalmente los dos años anteriores era nada más la época de invierno, pero este año, el año pasado, 2013, estuvieron todo el año. Bajó el número, porque normalmente se veían 40, y bajó el número, bajó a 8, 10, lo más que se veía, lo más que se vio en la época de verano. Una vez que el capitán Eduardo Paredes nos entrega todos estos formatos, como ustedes podrán ver, son una buena cantidad. Nosotros hacemos la captura de la información. Si tenemos alguna duda, contactamos al capitán para ver qué es lo que algunas anotaciones dicen, porque como las hacen en el vuelo a veces es difícil entenderlas, pero la mayoría las entendemos. Y lo que es importante de aquí es cómo a la hora de capturar, pues entonces empieza a generar información. Nosotros analizamos la presencia de los tiburones aquí en la zona D con relación a la dirección de los vientos, la fuerza del viento, y eso nos dice mucho de cuándo están presentes, cuándo están ausentes o no se alcanzan a ver. También, como mostraba aquí en las últimas observaciones, es donde está viendo nuevas agregaciones o que no se habían visto antes. Y todo esto nos ha permitido ahora, con esta cantidad de observaciones, vamos a poder contar con casi 700 vuelos, de los cuales ya se han analizado 605, y ya nos dice mucho del comportamiento del stock de tiburones que está en esta zona, de cuándo están apareciendo, el tiempo que permanecen aquí. Empecé a escuchar situaciones de que querían cazar los animales. Yo desde el primer momento no estuve de acuerdo. Afortunadamente tuve la suerte de conocer a Jaime y vi su preocupación, me interesó, me involucré. ¿Para qué? Pues para proteger este hábitat, ¿no? Entonces desde ahí me siento sumamente satisfecho y orgulloso de pertenecer al equipo de investigación, ¿no? Nos falta muchísimo, lo sabemos, pero ahí vamos, ¿no?